Queridos amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estamos entrando al mes de septiembre. Hoy es 31 de agosto y voy a empezar a hacer las lecturas para septiembre del tarot. Es un mes que va a ser como muy relajante y una oportunidad para realmente entrar a esas cosas que están quedando pendientes, esas cosas que hemos estado circulando en nuestra mente, en nuestra memoria, para reevaluar la situación y decidir qué dirección tomar. Entonces, ahorita es un excelente tiempo para realmente, ahora meticulosamente, entrar al trabajo de lograr estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, miren, estamos en septiembre, estamos entrando en Virgo. Virgo se trata de entrar a los detalles, trabajar los detalles de un proyecto, de una situación en la que estamos pensando, ¿verdad? Y me pasa a mí, he estado dándole vueltas y vueltas por mucho tiempo ahora. Varios proyectos, yo me gusta escribir y escribo mucho, y he estado trabajando varios proyectos, uno en específico donde estoy pensando cómo entrarle a este proyecto de escritura que quiero hacer, y le he estado dando vueltas ya por mucho, mucho tiempo. Y entonces, está haciendo mucho calor aquí en Santa Cruz. Entonces, en fin, ahora es como que es tiempo de realmente entrarle al proyecto, planificar un horario para realmente dedicarle el tiempo necesario y hacer los detalles. Y eso es lo que estamos ahorita en este tiempo, eso es lo que tenemos que hacer. Entrando en septiembre, muy positiva energía. Todos los planetas, casi todos ahora van en directo. Y pueden escuchar videos de astrología donde les va a dar más detalles sobre eso. Pero la cosa es que sí es un tiempo para lograr este tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué dice el tarot, ¿verdad? Para ustedes. Yo les agradezco sus visitas, sus likes y también su incorporación a mi canal, ¿verdad? Incorporándose y haciéndose un miembro de mi canal, lo que le llaman suscribirse, ¿verdad? Matricularse, ¿verdad? En mi canal de YouTube, Lucy de Antigua Tarot. Entonces, espero que les interese, que sientan las lecturas que les está llegando a ustedes en un nivel más profundo. Son lecturas generales, pero a pesar de eso, yo pienso que muchas veces tienen mensajes muy importantes que darnos en nuestras vidas, porque todos estamos entrando a esta nueva energía de conciencia global, ¿verdad? Estamos como desarrollándonos a una conciencia más global, y todos estamos como unidos en el proceso de la búsqueda de quiénes somos, qué es lo que queremos lograr en nuestras vidas, cómo manejarnos dentro de nuestros espacios físicos en los que nos estamos encontrando, nuestras relaciones, ¿ok? Entonces, ojalá que les haya gustado la música. Cuídense mucho y entremos a las lecturas.
Hola Cánceres, bienvenidos. Ok, vamos a ver qué mensajes universales traen las cartas del tarot para ustedes para el mes de septiembre de 2018, ¿verdad? Voy a estar haciendo como siempre una tirada de 5 cartas para ver qué les dicen a ustedes estas cartas para este mes de septiembre de 2018. En el centro ustedes tienen el 5 de copas. Coronando tienen el 7 de bastos. Sí, 5 copas, 7 de bastos. El sumo sacerdote. 6 de bastos, cánceres. Y el diablo. La que diga perdón, la muerte. Pensando en que estamos en septiembre y estamos hablando de continuar hacia adelante en alguna situación, en algún proyecto o en algo que hemos estado recorriendo en nuestra mente ya por bastante tiempo y que ahora ya es tiempo de poner las manos a la obra, por decirlo así. Y como estamos entrando en Virgo, estamos hablando de fijar los detalles, notar los detalles y trabajar los detalles del asunto. Y con ustedes, cánceres, aquí hay una gran, hubo una pérdida. Algo se derramó. Algo se perdió. Mira, ahí hay 3 copas con el líquido derramado. Algo se derramó. Tú tienes con esta carta una situación emocional, posiblemente relacionado que te, con tus emociones, que te afectó profundamente en tus sentimientos, cánceres. Y has estado como en luto, ¿verdad? Es casi como que tienes a la muerte ahí también, como que algo se murió. O alguien se murió, pero no necesariamente en el sentido físico que se murió, sino que esta relación, esta situación ya pues dejó de funcionar, ya no está funcionando y tú no querías que terminara, pero se terminó. Estuvo fuera de tu control. Si hubiera estado dentro de tu control, tú no lo hubieras terminado. Tú no, ¿verdad? Esto no se hubiera muerto, por decirlo así, pero se murió. Y puede estar relacionado, cánceres, como es como les digo, es una lectura general, pero podría estar relacionado, tal vez perdiste un trabajo o tal vez no te dieron el reconocimiento que tú pensabas que te iban a dar. Tú querías un reconocimiento, tal vez, que aquí tienes este 6 de bastos y aquí arriba con este 7. Has estado trabajando bien duro para mantenerte en la cima de este reconocimiento, para adquirir eso, para mantener tu posición. Pero de alguna forma no funcionó y esto te está causando duda de por qué, que si realmente vale la pena mantener tu posición en en esta situación o en esta. Sí, y puede estar, como les digo, puede estar relacionado a una relación o a algo que está pasando en tu familia, o puede estar relacionado con tu trabajo, algún proyecto. Como que entonces te está entrando como un poco de duda si realmente vale la pena mantener tu estatus, por decirlo así, o tu posición, que verdad que tú esperabas este reconocimiento o esperabas que más apoyo
Y entonces como que cánceres, como que dicen ustedes, ay, pues sí, realmente vale la pena de que yo esté aquí, ¿verdad? Tratando tan duro que todo funcione y que después me esté sintiendo así, ¿verdad? Y me parece interesante que a la base de todo esto, cánceres, ustedes tienen al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es la conexión entre lo celestial con lo terrenal, lo espiritual con lo material, con el espíritu versus el cuerpo. ¿Verdad? Esas dinámicas binarias. Entonces, como que tienes que encontrar tu conexión, posiblemente en este mes de septiembre, encontrar tu conexión espiritual para que te sintas esa estabilidad que te ahorita estás sintiendo que, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Hay inseguridad. Él tiene diferentes zapatos puestos ahí, mira. O sea que él no se siente firme donde está parado. Hay inestabilidad, no física, sino que más espiritual, o sea, de posición. Vale esta posición que he estado tomando, tanto que he estado trabajando, realmente vale la pena. Tenés que como que realmente reafirmar tu sistema de valores para realmente verificar si lo que tú estás haciendo está en acuerdo con tu sistema de valores, que como que tal vez han cambiado un poco porque tienes esta muerte aquí. Algo pasó y tal vez hubo un como temblor en tus sistemas de valores. Y como que hay que repensar, reevaluar ese sistema de valores, posiblemente evaluar, reevaluar, para volver a reafirmar en dónde estás tú parado, parada, ¿ok? Cáncer. Ahora bien, si quieren más información sobre esta idea, pueden escuchar la lectura del tarot que está relacionada con tu signo de ascendente. Si no sabes cuál es tu ascendente, lo puedes buscar en el internet, buscando tu marco astrológico natal, donde tienes que poner ahí tu fecha de nacimiento, la hora y el lugar donde naciste. O me mandas a mí la info y yo con mucho gusto te la busco. ¿Verdad? También te puedo dar una lectura privada si quieres más personalizada la situación. Estoy cobrando $7 por mis lecturas privadas. Y me puedes mandar un correo electrónico, lucydeantigua@gmail.com. O puedes ir a mi canal de YouTube, Lucy de Antigua Tarot. Vas a PayPal, haces tu pago y luego yo te escribo, te mando un correo y podemos comunicarnos de esa forma. Y ver cómo hacemos tu lectura, ¿ok? Mientras tanto, cuídense mucho, que tengan un mes con mucha paz. Adiós, pues. Bosques silenciados bajo cielos colapsados. Seres poseídos por toxinas y alaridos sin fin. Queda un rincón donde disfrutar del sol. Son ritos ancestrales en reflexión.